Un sueño de palabras. Un dulce sueño de palabras quiero que conozcan, amigos míos. El dorado grano de las mazorcas trae la vida en primavera. Los granos rubios de la mazorca tierna nos dan su fuerza. Un hermoso collar de jade nos pone al cuello la primavera. Pero un tesoro aún más rico nos da la vida si la fidelidad anima el corazón de los amigos. El principito y el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, contestó muy atento el principito. Se dio la vuelta pero no vio nada. Estoy acá, dijo la voz bajo el manzano. ¿Quién eres? Eres muy lindo, dijo el principito. Soy un zorro, dijo el zorro. ¿Y tú eres un hombre? Los hombres tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. A mí me gustan las gallinas. ¿Y tú buscas gallinas? No, dijo el principito, yo busco amigos. El campesino y los pasteles. Una vez fue un campesino a la ciudad, y se encontró con un grave problema. Solamente tenía 20 pesos y le estaba doliendo una muela. El campesino pensaba, si me saco la muela y pago al dentista, no puedo comer. Si lo gasto en comer, me seguirá doliendo la muela. Estaba el buen hombre con estos pensamientos cuando fue a pararse enfrente de una pastelería. Allí se quedó largo tiempo, mirando embobado los pasteles, hasta que pasaron por allí dos muchachos y le dijeron para burlarse. ¿Cuántos pasteles te atreverías a comer en una comida? Hombre, me comería 500. 500. Dios nos libre. Pues de qué poco se asustan ustedes. Y de esta forma comenzaron a discutir, ellos diciendo que no y él insistiendo que sí. ¿Qué apuestas?, dijeron los muchachos. Pues si no me los como, me dejo sacar esta muela. Y el campesino señaló la que le dolía. Los muchachos aceptaron alegres la apuesta. El hombre comenzó a comer y, cuando ya no tenía más hambre, dijo, he perdido, señores. Entonces llamaron a un dentista y le sacaron la muela. Los muchachos se reían diciendo, miren a ese tonto que por hartarse de pasteles deja que le saquen una muela. Entonces les respondió el campesino, más tontos son ustedes porque gracias a esta apuesta he matado el hambre y además me han sacado una muela que me había dolido toda la semana. ¿Qué será? ¿Qué será? Las adivinanzas juegan al ¿qué será? Solo el que no se duerma adivinará. En medio del cielo estoy sin ser el sol ni la luna y hago brillar las estrellas, no solo en la noche oscura. En medio del mar estoy y sin mí no hay bonanza. Soy primera en el amor y final de la esperanza. El pirul me tiene a mí, sin ser sus hojas ni ramas. Si no me ve, no se alarma, porque vivo en su raíz. En medio del sol estoy, pero no puedo alumbrar. Soy principio y fin del oro, pero no puedo brillar. El burro la lleva a cuestas, metida está en el baúl. Yo no la tuve jamás, y siempre la tienes tú. Más de 20 señoras en una sola. Solo las que se juntan son las que hablan. El quelite. Qué bonito es el quelite. Bien allá quien lo formó, que en sus orillitas tiene de quien acordarme yo. Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí. El orgullo que me queda, que tú me quisiste a mí. Camino de San Jacinto, camino de San Joaquín, no dejes amor pendiente, como me dejaste a mí. Camino de San Ignacio, camino de San Gabriel, no dejes amor pendiente, como el que dejaste ayer. Debajo de un limón verde me dio sueño y me dormí, y me despertó un gallito, cantando kikiriki. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena, canto porque tengo gusto, en mi tierra y en la ajena. Hércules y el león. Hace mucho tiempo, en una región llamada Nemea, existió un león muy feroz. Otros animales huían al verle y todos los habitantes de los alrededores estaban asustados. Creían que ese terrible león había bajado de la luna y que era inmortal. Lo cierto era que ante el temor de todos, la fiera hacía cada vez más destrozos. También por aquellos lugares vivía Hércules, un hombre notable por su enorme fuerza, quien, al enterarse de los estragos realizados por el león, se dirigió al bosque en su búsqueda. Después de mucho caminar logró verlo, y ocultándose para no ser descubierto por la bestia, le disparó una flecha.
Grande fue su sorpresa al ver que rebotaba en la durísima piel del león, y más creció su asombro al descubrir que lo mismo sucedía con las demás flechas que le disparaba. El león, ya furioso, se lanzó sobre Hércules, pero este le dio un golpe tan terrible con su famosa maza, que el animal cayó al suelo aturdido, y antes de que pudiera levantarse, lo cogió entre sus brazos y comenzó a apretarle el cuello hasta que lo ahorcó. Cuando fue a quitarle la piel, se dio cuenta de que no podía atravesarla con su espada, y tuvo que arrancarla con las mismas garras de la fiera. Al ver que la piel de aquel león era tan dura, se hizo con ella, una vez curtida, una coraza para protegerse en los combates. Poema de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl reinaba en Tula. Todo era dicha y abundancia, los víveres no se vendían por precio entonces. Es fama que eran tan grandes y gruesas las calabazas que un hombre con los brazos abiertos apenas si podía abarcarlas. También se producía el algodón de mil colores pintado, de rojo, amarillo, rosado, morado, verde, verde azulado, azul marino, verde claro, amarillo rojizo, moreno y matizado de diferentes colores y de color de león. Todos estos colores eran naturales, así nacían de la tierra, nadie tenía que pintarlos. También se criaban allí aves de rico plumaje, color de turquesa, de verde reluciente, de amarillo, de pecho color de flama. Y aves preciosas de todo linaje, las que cantan bellamente, las que en las montañas trinan. También las piedras preciosas y el oro eran vistos como si no tuvieran precio, tanto era lo que todos tenían. También se daba el cacao más rico y fino, y por todas partes se alzaban las plantas de cacao. Todos los moradores de Tula eran ricos y felices, nunca sentían pobreza o pena, nada faltaba en sus casas, nunca había hambre entre ellos. La cabra. La cabra suelta en el huerto andaba comiendo alfalfa. Perejil comió después, y después tallos de malva. Era blanca como un queso, como la luna era blanca. Cansada de comer hierbas, se puso a comer manzanas. Nadie la vio, sino yo. Mi corazón la miraba. Ella seguía comiendo flores y ramas de salvia. Se puso a balar después, bajo la clara mañana. Su balido era en el aire un agua que no mojaba. Se fue por el campo fresco, camino de la montaña. Se perfumaba de malvas el viento cuando balaba. La feria de Zapotlán. La feria de Zapotlán se hizo famosa por todo este rumbo. Como que no hay otra igual. Nadie se arrepiente cuando viene a pasar esos días con nosotros. Llegan de todas partes, de cerquita y de lejos, de San Sebastián y de Zapotiltic, de Piuamo y desde Gilotlán de los Dolores. Da gusto ver el pueblo lleno de fuereños que traen sombreros y cobijas de otro modo, guaraches que no se ven por aquí. No más al verles la traza se sabe si vienen de la sierra o de la costa. Muchos tienen que quedarse a dormir en los portales, en el atrio de la parroquia o en la plaza, junto a los puestos de la feria, porque no hay lugar para tanta gente. En todas las casas hay parientes de visita y duermen de a tres y de a cuatro en cada pieza. Los corrales se vacían de gallinas y guajolotes. Y no hay puerco gordo, ni chivo ni borrego que llegue vivo al día de la función. Estío. Cantar del agua en el río, cantar continuo y sonoro, arriba bosque sombrío y abajo arenas de oro. Cantar de alondra escondida en el oscuro pinar, cantar del viento en las ramas floridas del retamar. Cantar, cantar de abejas ante el repleto tesoro del colmenar. El rey y el mercader. Había una vez un comerciante muy rico. Vivía en un palacio y tenía muchísimos criados. Vestía traje de terciopelo y cuando salía a la calle montado a caballo iba rodeado de muchos soldados que lo custodiaban. Todo esto lo supo el rey del país, el cual ordenó que trajeran a su presencia al rico mercader. El comerciante llegó al palacio real en compañía de 50 soldados. «¿Cómo es eso?», dijo el rey. «Tienes muchos criados y tu casa es mejor que la mía». «Señor», respondió el comerciante, «todo el dinero que gasto es mío». «Sí, pero no está bien que vivas mejor que yo», dijo el monarca. «Has cometido un delito y lo pagarás con tu cabeza». «Señor», lagrimeó el comerciante, «y he de morir solo por eso». «Morirás», dijo el rey, «a menos que contestes tres preguntas que te haré».
Las preguntas son, ¿dónde está el centro de la Tierra? ¿Cuánto tiempo se tarda en dar una vuelta alrededor del mundo? ¿En qué estoy pensando ahora? El infeliz comerciante se llenó de miedo porque sabía que no podría contestar las preguntas. Señor, preguntó, ¿me da vuestra majestad tiempo para contestar? Tiene 6 semanas, dijo el rey. Ni una más. El comerciante buscó por todo el país quien pudiera contestar a las preguntas, pero todo el mundo se reía de él. Al fin, al pasar por una choza, se encontró con un pastor de ovejas. ¿Qué se dice del rey? Preguntó el pastor. Malas noticias, respondió el comerciante. Y le contó lo que le había sucedido. Ánimo, dijo el pastor, llévame al palacio y no perderás la cabeza. Dame tu capa de terciopelo y haz que me acompañen tus soldados. El pastor, cubierto con la capa del comerciante, llegó a la presencia del rey. Vengo dispuesto a contestarle, dijo el pastor. El rey sonrió. Bien, dijo, ¿dónde está el centro de la Tierra? Aquí, dijo el pastor dando con el pie en el suelo. Si no lo cree, puede medir la Tierra y convencerse. Bien contestado, dijo el rey. Ahora contesta la segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda para dar una vuelta alrededor del mundo? Eso es muy fácil, respondió el pastor. Si vuestra majestad se levanta con el sol y sigue con él hasta la mañana siguiente, dará la vuelta al mundo en un solo día. El rey se echó a reír. Nunca pensé que contestaras tan a prisa. Y ahora la tercera pregunta. ¿En qué estoy pensando? Vuestra majestad está pensando en que soy un rico comerciante, cuando en realidad soy un pastor. Y al decir esto, se quitó la capa de terciopelo. El rey se rió mucho. Eres más sabio que el comerciante, dijo. A él le perdonaré la vida y haré que a ti te den un saco de dinero. La felicidad. Mira la amapola por el verde azul. Y la nube buena redonda de luz. Mira el chopo alegre en el verde azul. Y el mirlo feliz con toda la luz. Mira el alma nueva entre el verde azul. El ciruelo y el río. Hacía tiempo que se conocían, pero nunca habían platicado. Quizás por timidez o quizás porque desde que tenían memoria habían estado juntos. Una tarde de verano, más alegre y luminosa que otras, el río sintió de pronto ganas de hablarle y, al pasar junto al ciruelo, le dijo, aunque me ves todos los días, no sé si sabes quién soy. Yo soy el río. Vengo desde la montaña en donde nací como un hilito y después fui creciendo poco a poco con la ayuda de mis hermanos, otros arroyitos de plata. Mi vida es bastante agitada pues no paro de andar y, mientras camino, voy regando los campos y los trigales, las milpas y las huertas. También doy agua a los pueblos y las ciudades que encuentro a mi paso. Solo descanso al final de mi carrera cuando desemboco en el mar. Y eso por poco tiempo, pues mi madre, la fuente de la montaña, no quiere holgazanes. Luego me alienta de nuevo para que vuelva a recorrer mi cauce cumpliendo con mi labor. Me lo imaginaba, respondió el ciruelo. Y no te quejes. Quizás eres más feliz que yo, que no recuerdo ni cuándo ni cómo nací. Sospecho que algún chiquillo goloso al pasar por aquí dejó caer en la tierra húmeda de tus orillas el hueso de la ciruela que se había comido, pero no puedo asegurarlo. Lo peor es que debo estarme siempre quieto y, para colmo, medio adormecido durante el invierno. Por suerte, cuando en febrero el sol empieza a entibiar el aire, comienzo a sentir un dulce cosquilleo en todo mi cuerpo. Ya lo conozco y sé que pronto renacerán las flores en mis ramas dormidas y luego me llenaré de hojas y que después empezarán a crecer mis ciruelas en pequeños racimos, verdes al principio y después de un alegre rojo brillante. Es entonces cuando todo el mundo se acuerda de mí, pero únicamente para arrancar mis frutas y seguir tranquilamente su camino. Comprendo tu desencanto, dijo el río, pero creo que exageras. Yo he visto, más de una vez, que algunos chiquillos vienen a jugar a tu lado o a sentarse bajo tu sombra. Seguramente piensan como yo, que en todas nuestras andanzas no hemos visto otro árbol más generoso y bello. Sobre todo cuando estás cubierto de puras flores en primavera o cuando brilla entre tus hojas verdes y oscuras el rojo violáceo de las ciruelas maduras, como brillan hoy.
El ciruelo, que nunca había oído un elogio, se turbó un instante, pero de inmediato respondió con sinceridad. Si lo que dices es cierto, todo eso te lo debo a ti. Sé que sin tu ayuda no serían tan abundantes mis flores, ni mi follaje tan verde y espeso, ni serían mis hijas tan dulces, frescas y hermosas. Y ahora que somos amigos, te confieso que mi única distracción es contemplarme reflejado en tu corriente, porque en el movimiento de tu espejo me veo gracioso y ágil. Mi imagen juguetea como si yo bailara. Eso me ayuda a sentir que estoy vivo, aunque siga casi inmóvil con mis raíces aferradas al suelo. Casi todo lo que han dicho es muy cierto, se oyó de repente decir a unos niños que estaban trepados al árbol saboreando las ricas ciruelas y agregaron. También nosotros somos muy felices de tenerlos a los dos, aunque jamás se nos haya ocurrido confesarlo. Y a pesar de lo que ha dicho nuestro querido ciruelo, venimos aquí a menudo, cuando estamos de vacaciones, y no solo por los dulces racimitos rojos. Claro que nos da mucho gusto saborear las ciruelas, pero también nos encanta sentarnos en este rinconcito para gozar de tu fresca sombra, generoso amigo, y mirar todo lo que tú reflejas, andariego. Es tan bonito el mundo fantástico que encierran. Nubes que cambian a cada instante de formas y colores, árboles que danzan, la luz del atardecer que multiplica su oro rojo y violeta en la plata quebradiza, tiene la tarara. Tiene la tarara un jardín con flores y me da, si quiero, siempre las mejores. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, madre, que la quiero yo. Tiene la tarara un dedito malo que curar no puede ningún cirujano. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, madre, que la quiero yo. Tiene la tarara un cesto de frutas y me da, si quiero, de las más maduras. La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, madre, que la quiero yo. La colibrí. La colibrí era tan pobre que no se podía casar, por eso, día y noche, lloraba su mala suerte. El ruiseñor, su viejo amigo, le tuvo lástima y decidió ayudarla. Para eso llamó a los animales del bosque y les dijo, una pajarita se quiere casar, pero como es muy pobre, no lo puede hacer. No tiene collar, ni vestido, ni zapatos, ni peine, ni espejo. Nada, nada tiene la infeliz. Todos debemos darle algo. Los animales dijeron que la ayudarían de mil amores. La codorniz dijo, yo daré el collar. El azulejo dijo, yo daré los zapatos. La tortuga dijo, yo daré el peine. La abeja dijo, yo daré la miel. El pavo real dijo, yo daré la cola. El cardinal dijo, yo daré el manto. Y así, la colibrí se casó y cuando tuvo sus primeros hijitos el ruiseñor fue el padrino. El sol. El sol tiene propiedad de resplandecer y de alumbrar y de echar rayos por sí. Es caliente y tuesta, hace sudar. Los nahuas hacían fiesta al sol una vez cada año en el signo que se llama Nahuyin y antes de la fiesta ayunaban 4 días y en la fiesta del sol ofrecían incienso y sangre de las orejas 4 veces, una en saliendo el sol, otra al mediodía y otra a la hora de vísperas y cuando se ponía. Y cuando a la mañana salía, decían, ya comienza el sol su obra. ¿Qué será? ¿Qué sucederá en este día? Y a la puesta del sol decían, acabó su obra o su tarea el sol. A veces cuando sale el sol parece de color de sangre y a veces parece blanquecino y a veces sale de color enfermizo por razón de las tinieblas o de las nubes que se le anteponen. Cuando se eclipsa el sol parece colorado, parece que se entristece o que se turba el sol, pregón. Vendo nubes de colores, las redondas, coloradas para endulzar los calores. Vendo los cirros morados y rosas, las alboradas, los crepúsculos dorados. El amarillo lucero, cogido a la verde rama del celeste duraznero. Vendo la nieve, la llama y el canto del pregonero. Prometeo. Prometeo era hijo del titán Japeto y de la tierra. Se le admitió en el Olimpo, la morada de los dioses, y tomaba parte en sus discusiones. Prometeo amaba a los hombres, que eran desgraciados, y hacía llegar sus peticiones a los dioses. Bajaba a la tierra y andaba entre los hombres, a quienes enseñó la manera de contar el tiempo, el alfabeto, los números, la navegación y hasta la medicina.
Pero los hombres solo conocían el fuego en el rayo y en el sol. Comían la carne cruda. No podían trabajar los metales ni tener en sus casas una llama encendida. Los dioses, indiferentes al sufrimiento de los hombres, habían determinado que el fuego, la flor roja, que es amorosa y civilizadora, pertenecería solo a los dioses. Prometeo, dispuesto a ayudar a sus amigos, se acercó a la rueda del sol y, encendiendo en ella una antorcha, corrió a traerla a la tierra. Para castigar a Prometeo, los dioses enviaron al mundo a Pandora con una caja sellada que contenía todos los males. La recibió un hermano de Prometeo, la abrió impacientemente y las calamidades salieron volando de la caja y se esparcieron por todo el mundo. Así, los hombres empezaron a sufrir epidemias, terremotos, pestes y diluvios. La desgracia cayó sobre ellos como una lluvia inacabable. Y Prometeo fue encadenado a las rocas de un volcán, el Vesubio, a donde llegaban los buitres. Sus gritos resonaban en las grutas de la montaña, pero los dioses no quisieron escucharlo. Solo Hércules, generoso y fuerte, se apiadó de Prometeo y con flechazos mató a los buitres que lo rondaban. Así, el héroe pudo verse libre. El fuego cambió la vida de los humanos. En las casas había fuego y calor. Los metales derretidos fueron trabajados, y así nacieron desde las armas para defenderse de las fieras y los instrumentos de caza, hasta la confección de joyas para el adorno de hombres y mujeres. Desde entonces tuvo Prometeo un lugar superior al de los héroes que son solamente hombres, y se aproximó a los propios dioses. Canción de Mayo. En las mañanicas del mes de mayo, cantan los ruiseñores, retumba el campo. En las mañanicas, como son frescas, cubren los ruiseñores las alamedas. Ríense las fuentes, tirando perlas a las florecitas que están más cerca. Vístense las plantas de varias sedas, que sacar colores poco les cuesta. Los campos alegran tapetes varios, cantan los ruiseñores, retumba el campo. Susto. Era la merienda de los niños. La lámpara difundía su rosada lumbre tibia sobre el mantel de nieve. Y los geranios rojos y las pintadas manzanas coloraban de alegría, campesina y fuerte, la idílica estampa de caras inocentes. Las niñas platicaban como si fueran ya mujeres, los niños discutían como algunos hombres. Al fondo, dando el pecho al más pequeño, la madre, joven y bella, los miraba sonriendo. Por la ventana del jardín, la clara noche de estrellas se adivinaba solitaria y fría. De pronto, Blanca corrió, como un débil rayo, a los brazos de la madre. Hubo un repentino silencio, y luego, en medio de un estrépito de sillas caídas, todos corrieron igual que ella con nervioso alboroto y mirando espantados la ventana. El tonto de Platero. Todo había sido culpa suya. Apoyando en la ventana su cabezota blanca, agigantada por la sombra, los cristales y el miedo, se había puesto a contemplar, quieto y triste, el dulce comedor encendido. La luna en casa. La luna tiene miedo de caer al río, parece, en el caserío, que alguien, de atrás, la sostiene. Nadie sabe lo que pasa, nadie sabe cosa alguna. Si se va a caer la luna, ¿por qué no cae en mi casa? Si cae sobre el tejado y en hallarla soy primero, la pondré en el cristalero con un vaso a cada lado. Los dos estamos acordes en arreglarla distinta. Tú le pondrás una cinta, yo le pintaré los bordes. Y tendremos que cuidarla, frágiles como una pompa para que no se nos rompa, por si vienen a buscarla. Mi papalote. Se han soltado los vientos, madre, y es bueno que me fueras dando para comprar un papalote en figura de sol. Grande y colorado, la armazón de carrizo y los tirantes de hilacho. No quiero, como otros años, comprar un papalotito de popoques hecho con papel de China y los tirantes de engrudo para no más ir corriendo por la calle contra el viento sin que se sostenga solo con el aire, ni se atore en los alambres de la luz, ni con cualquier rabieta caiga al suelo y se rompa.
Iré al campo, hasta el algodonal o a las trojes. Si no quieres, madre, que vaya tan lejos, subiré a la azotea. Verás qué bonito, sin necesidad de correr, el aire coge mi papalote. Yo tendré que hacerme fuerte para que no me lleve. Si colea, no será para caerse. Verás qué bonito, irá subiendo, a prisa, casi arrancándome el hilo de las manos. En lo alto, madre, la figura del sol parecerá que se ríe, y yo tendré el gusto de sujetarla y moverla a mi antojo, como si moviera y sujetara con un cordón al sol de veras, títere de mis juegos. El cielo está azul parejo, no hay una nube y los vientos, madre, se han soldado. La cometa. Empieza a hacer calorcito, ya viene la primavera, se fue el tiempo de los trompos y llega el de las cometas. Frente a casa hay un campito que dicen no tiene dueño. Allí me voy los domingos a remontar mi lucero. Le emparejo bien los tiros y le aporto algo el del medio para que vaya hacia arriba, bien arriba, mi lucero. Y lo recojo y lo aflojo hasta hacerlo tocar tierra. ¡Qué lindas son las cometas! ¡Aflójale que colea! 20 tiritas de trapo lleva la cola, lo menos. Trapo que en casa se pierde, mamá lo encuentra en el cielo. Por ver si le corto el hilo a alguna otra cometa, en la cola le ato un vidrio que brilla como una estrella. Vengan a ver mi lucero. Cuando está bien serenito, por intermedio del hilo le mando una carta al cielo. El mito del diluvio. Se dice que muchos, muchos años antes de la llegada de los españoles a nuestra tierra, sucedió lo que les voy a contar. Había llovido mucho en aquel año y continuaba lloviendo desde la mañana hasta la noche, sin que un rayo de sol ni de luna iluminara los campos. Las lindas estrellas se habían ocultado quizá para siempre, y los pájaros escondidos en sus nidos piaban tristemente, cubriendo con sus alitas empapadas a los bebés pajaritos. Así, las madres cuidaban de sus hijitos temblorosos de frío. Lloraban las madres y se aterrorizaban los niños porque veían caer del cielo torrentes de agua en forma de grandes culebras que azotaban los campos, destruían los sembrados, anegaban las ciudades, el huracán azotaba los árboles y sus ramas se desgajaban como enormes gigantes heridos, y el hogar tolteca corría peligro. Así estaba aquel país de nuestros antepasados en los días del diluvio. ¿Por qué el cielo se mostraba tan severo con los hombres? Ah. Porque habían faltado a su deber, no eran trabajadores, ni adoraban a sus dioses, ni eran respetuosos con los otros hombres, sus hermanos. Entonces los hombres pensaron hacer algo para salvar a la familia. Construyeron una gran pirámide como montaña de ladrillo y cemento especial que llamaron Tolanchololán, alta, hasta el cielo, para escapar de la inundación. Ahí elevaron un altar a Tlaloc, el dios de las lluvias, y a Quetzalcóatl, el dios del viento, y subieron a sus familias por las grandes escalinatas de piedra hasta llegar a la cumbre, el dios de las aguas, compadecido de los hombres al ver su actividad y unión en el trabajo, hizo cesar el diluvio, y la aflicción del pueblo terminó. Bailecito de bodas. Por el totoral, bailan las totoras del ceremonial. Al tutorulio que las totorea, baila el venteveo con su ventevea. ¿Quién vio al pico feo tan pavo real, entre las totoras, por el totoral? Claven y Alelí, nunca al rondaflor vieron tan señor como el ventevi. Cola color sí, color no, al ojal, entre las totoras, por el totoral. Venteveo, bien al tuturulú, si coleas tú con tu ten con ten. ¿Quién picará a quién, al punto final, entre las totoras, por el totoral? Por el totoral, bailan las totoras del matrimonial. Jirafa, 100 pies. Jirafa. Yo no sé. ¿Cómo pupiste? En el arca de Noé. 100 pies, ¿no crees? ¿Qué es? Una grosería. ¿Tardarse tanto tiempo en la zapatería? El ser más poderoso del mundo. Un mago de la India pasaba cierta hermosa tarde por la orilla del río Ganges, el gran río sagrado de los brahmanistas y budistas. De repente oyó fuerte aleteo sobre su cabeza y, movido por la curiosidad, alzó la mirada y vio un burro que llevaba un ratoncito en el pico. El mago prorrumpió en grandes gritos y agitó los brazos para asustar al burro. Este dejó caer, en efecto, al ratoncito, que quedó en el suelo como muerto. El mago lo recogió, lo curó, y después, usando su poder mágico, lo convirtió en una lindísima jovencita.
La contempló con agrado y le habló de esta suerte. Vamos, mi linda niña, ¿a quién desearías como esposo? Dime tu pensamiento, pues mi poder es grande y no hay duda de que alcanzaré a satisfacer tus aspiraciones. La joven, que ya no se acordaba de su humilde estado anterior, exclamó: quiero por marido al ser más poderoso del universo. Esta respuesta no satisfizo mucho al mago, que era hombre sencillo y de apacibles sentimientos. Pero, como también era fiel a su palabra, se dispuso a cumplir los deseos de su ahijada. El sol, dijo, es el ser más poderoso del universo. Es la luz del mundo y el calor de la vida. Será tu esposo. Y volviéndose hacia el astro bienhechor, que en aquel momento resplandecía en medio de los cielos, le suplicó que aceptara la mano de la joven. Mas he aquí que el sol, que había escuchado toda la plática, respondió: con gusto me casaría con la joven, pues es muy bonita, pero no soy el más poderoso. ¿Cómo puedo serlo, si una nube ligera puede eclipsarme y dejarme en la sombra? Y pronto quedó probado, porque en aquel instante pasó una nube y oscureció al sol. Entonces el mago pidió a la nube que se casara con su ahijada, pero la nube respondió: con mucho gusto lo haría, pues es muy bonita, mas tampoco soy el ser más poderoso del mundo. El viento me arrastra y me lleva de un lado a otro, sin que yo pueda resistir a su voluntad. Iba el mago a ofrecer al viento la mano de la muchacha, cuando observó que se estrellaba contra una poderosa montaña, rugiendo furiosamente y no la movía ni una pulgada, por lo cual ofreció su ahijada a la montaña y recibió esta sorprendente respuesta: ¿dónde está mi poder? Solo tengo resistencia inerte. Las tormentas se disipan en su golpe violento contra mí, pero soy incapaz de obrar. No puedo moverme, nada puedo hacer. Aquel ratoncito que excavó su madriguera a mis pies es más fuerte que yo, puesto que no puedo impedirle que roa mis entrañas para hacer en ella su vivienda. El mago se maravilló del resultado de su búsqueda, pero luego comprendió que cada ser tiene una fuerza superior, que es la fuerza de su propia naturaleza. Entonces devolvió a la joven su condición natural y, como vio que era un ratoncito hembra, llamó al ratón que había labrado su casa en la montaña para que ambos formaran un matrimonio feliz, que al fin y al cabo era lo que él deseaba. ¿Quién pinta? ¿Quién pinta? ¿Quién pinta la flor con rocío? ¿Y el cielo con tinta? ¿A quién se le pierde encima del árbol su pintura verde? ¿Quién mueve? ¿Quién mueve la cola del viento y la de la nieve? ¿Quién marcha? ¿Quién marcha con gorro de nube, con capa de escarcha? El torrito. Este torrito que traigo no es pinto ni colorado, es un torrito garroso, de los cuernos recordado. Lázalo, 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 lázalo que se te va. Y échame los brazos, mi alma, si me tienes voluntad. Lázalo, 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 lázalo que se te fue. Échame los brazos, mi alma, y nunca te olvidaré. Este torrito que traigo lo traigo desde Tenango, y lo vengo manteniendo con cascaritas de mango. Lázalo, 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 lázalo que se te va. Y échame los brazos, mi alma, si me tienes voluntad. Este torrito que traigo lo traigo desde Jalapa, y lo vengo manteniendo con pura sopa borracha. Lázalo, 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 que se te fue. Échame los brazos, mi alma, y nunca te olvidaré. Este torrito que traigo desde Campeche, y lo vengo manteniendo con pura sopa de leche. Lázalo, 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 lázalo que se te va. El país de las 100 palabras. Érase una vez un país, no recuerdo bien su nombre, pero le llamaremos el país de las 100 palabras. En ese país los hombres eran muy felices. Vivían en un pueblo ni grande ni pequeño y todos se conocían. Si alguna vez se peleaban dos, los demás los separaban. Si alguien se enfermaba, los vecinos lo cuidaban, le daban sus medicinas, barrían y sacudían. Si uno tenía que salir de viaje, los amigos le ayudaban a acomodar las ropas en la maleta, lo despedían y cuando regresaba, iban a esperarlo para darle la bienvenida. En fin, todos se querían y se ayudaban. Yo no podría decirles en este momento si la tierra era muy buena o muy mala. Lo cierto es que, como era de todos y la trabajaban juntos, la cosecha la repartían entre todos, bien repartidita, y siempre les alcanzaba.
Además, tenían un comedor donde almorzaban juntos después de trabajar la tierra y donde cenaban cada noche. La comida era de lo mejor, pues en la cocina trabajaban los mejores cocineros y cocineras del pueblo, y la comida nunca les quedaba cruda o quemada, sin sal o demasiado salada. Ya se imaginarán cómo comían aquellos niños y con qué apetito. Cada día parecía una fiesta. Los niños vivían, ¿cómo creen que vivirían los niños? Pues juntos en unas casitas hechas a su medida. No como en las casas de los mayores, donde las mesas son demasiado altas y los pies cuelgan al sentarse, donde no alcanzan las cosas del armario. No, eran unas casitas hechas expresamente para los niños, con todas las cosas que a los niños les gusta juntar. Botecitos y cajas, pedazos de madera, mecates, piedritas, pinceles y papeles de colores, en fin. Eso lo saben mejor ustedes que yo. Cada tarde, cuando los papás regresaban del trabajo, los niños iban a jugar con ellos sobre la hierba, delante de las casas. Allí jugaban a la pelota, elevaban papalotes, miraban libros. Por la noche, mientras los niños dormían, los padres y los niños mayores se reunían para decidir lo que harían otro día. Sembrar trigo, cortar naranjas sin golpearlas, plantar papas, vacunar a las gallinas, dar de comer a los puercos, ordeñar. Cada año escogían al que mejor sabía clavar y pulir madera para carpintero, al que hacía las paredes más derechitas para albañil, al que más pronto destapaba un caño para plomero y para maestros a los que sabían más cuentos. Por último, también escogían a un secretario para no dejar a los niños jugar y gritar frente a la casa de un enfermo, para hacer que en las reuniones hablara un niño después de otro y no todos a la vez, para que hubiera bastantes casas para todos y cosas así. ¿Pero por qué se llamaba el país de las 100 palabras? Pues porque solo tenían 100 palabras para decirse todo. Como comprenderán ustedes, no hablaban demasiado porque las palabras no les alcanzaban. En un momento las decían todas y se quedaban callados. Pero una vez un hombre se animó a inventar una. Esa palabra era su nombre. Una palabra muy extraña, pero como era bastante sencilla, la aprendieron primero los niños y después todos la sabían. La palabra, es decir, el nombre, era poeta, y así le llamaban a aquel hombre, aunque no sabían bien qué quería decir. Lo cierto es que poeta hacía canciones muy lindas, y cuando salía en el teatro tenía a todos con la boca abierta. Y sucedió que poeta comenzó a inventar más y más palabras, hasta que, ¿se imaginan lo que pasó? Pues que ahora el país de las 100 palabras tendrá que cambiar de nombre. Naranjas. Naranjas que caían al corral de mi casa, de una casa vecina rodando por las tapias, encendidas naranjas que trae, en su canasta, una niña que viene cantando desde el alba. Naranjitas de China, no me compra naranjas. Ay, cómo me recuerdan el solar de mi casa con el color alegre de sus hojas amargas. Cuántas cosas me dice de mi vida lejana, esa niña que viene vendiendo unas naranjas. Sol, provincia, canciones, esa niña que pasa no comprende que, a gritos, va vendiendo mi infancia. Historia de los dos que soñaron. Cuentan unas crónicas muy antiguas, escritas por hombres sabios y amigos de la verdad, que hubo en el Cairo un hombre muy rico, tan generoso y caritativo, que terminó por repartir entre los pobres toda su fortuna, quedándose solamente con la casa de sus padres. Como no guardó nada para sí, tuvo que empezar a trabajar para ganarse la vida. Una tarde regresó tan cansado del trabajo que se durmió debajo de una higuera de su jardín y en sueños vio a un desconocido que le dijo: «Tu fortuna está en Persia, en Isfahan. Vete a buscarla». A la mañana siguiente el hombre despertó muy temprano y emprendió el largo viaje hasta Isfahan. Atravesó desiertos, cruzó ríos caudalosos, peleó con fieras que lo atacaron. Al fin llegó a Isfahan, pero tan cansado estaba que no pudo entrar a la ciudad y se acostó a dormir en el patio de un templo a Mahoma, que allá se llaman mezquitas. Junto a esa mezquita había una casa grande y lujosa, y tocó la casualidad que esa misma noche, mientras el hombre del Cairo dormía profundamente, una pandilla de ladrones atravesó el patio de la mezquita y se metió en la casa para robarla.
Despertaron los dueños y pidieron socorro a gritos. Despertaron los vecinos y también gritaron, mientras que los ladrones huían por las azoteas. Cuando el jefe de los vigilantes llegó, hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo comparecer y le dijo: ¿Quién eres y cuál es tu patria? El hombre declaró: Soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Yaqub el Magrebí. El juez le preguntó: ¿Qué te trajo a Persia? El hombre dijo la verdad. Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahan porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahan y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel. El juez se echó a reír. Hombre desatinado le dijo: Tres veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has venido caminando hasta aquí bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfahan. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a su patria. Debajo de la higuera de su casa, que era la del sueño del juez, desenterró el tesoro. Así, Dios lo bendijo y lo premió. Costas del Yucatán. Ansioso de conocer, siquiera a distancia, la tierra yucateca, anduve sobre la cubierta del barco desde antes del alba. ¡Qué acontecimiento tan sencillo y al propio tiempo tan cuajado de evocaciones y misterio, el lento dibujarse de la baja costa de Yucatán en el horizonte de nácar de un amanecer de mayo! Resbalan sobre el agua fulgores extraños, como eclipse de sol. El cielo se agrieta y deja ver, entre tiras de nubes, brillantes estrías que anuncian el torrente de luz. Y abajo y a lo lejos, sobresaliendo apenas de la línea del agua, va surgiendo el levísimo perfil de una tierra verde y vaporosa, y aparecen los tonos lejanos de una vegetación tropical, aquí rala, semejante a una crestería. El alba. El paisaje marino en pesados colores se dibuja. Duermen las cosas. Al salir, el alba aparece sobre el mar una burbuja. Y la vida es apenas un milagroso reposar de barcas en la blanda quietud de las arenas. Golpecitos con los dedos. Acostumbraba a dar, disimuladamente, unos suaves y raros golpecitos con los dedos. Los que estaban a su alrededor no sabían de dónde venían y llegaban a ponerse verdaderamente inquietos. Hasta su mujer había sido presa de buenos sustos. A pesar de que ya conocía la maña de su marido, más de una vez había saltado de su mecedora, alarmada por un repiqueteo nervioso. ¿Has oído ese ruidito extraño? Lograba a duras penas preguntar. Él sonreía, complacido con el gran efecto logrado, y le confesaba que él era el causante de los ruiditos. Se podría decir que esta broma era su verdadera especialidad. Había puesto en perfeccionarla toda su capacidad de refinamiento para darle a los famosos golpecitos variantes cada vez más sugestivas o más inquietantes. Su broma era ya una obra maestra, pero en cierta ocasión le hizo pasar el peor rato de su vida. Fue durante la guerra. El servicio de inteligencia era tan inteligente, que corría el peligro de pasarse de listo y la sección de contraespionaje había desarrollado una gran capacidad para captar, interceptar y descifrar mensajes en clave. Un buen día, los agentes del servicio de inteligencia despertaron muy de mañana al especialista en golpecitos con los dedos y sin darle muchas explicaciones lo llevaron a la central del servicio de inteligencia. En una de las oficinas especiales lo esperaba una hostil comisión investigadora cuyo presidente le hizo sin rodeos la siguiente acusación. Usted es un traidor que transmite valiosas informaciones secretas al enemigo. Yo. Atinó solamente a decir asombrado el pacífico bromista especializado en golpecitos con los dedos. Sí, usted, insistió el presidente, que utiliza algún aparato más adelantado que el telégrafo y un código secreto parecido al código Morse. Nuestros agentes lo han estado vigilando desde hace tiempo y por fin han logrado captar a través de las paredes de la casa de su vecino uno de sus mensajes. Barco cargado pirita y tungsteno sale mañana. No es posible. Tartamudeó asustado nuestro hombre. Eso es un invento de alguien que quiere hacerme daño. Ay, ahora comprendo.
Lo que pasa es que tengo la costumbre de divertirme a costa de mis amigos dando unos golpecitos especiales con los dedos sobre lo primero que tengo a mano, el brazo de un sillón, debajo de la tabla de la mesa o cualquier cosa. Me divierte verlos inquietos y alarmados, pero no puedo creer que mis golpecitos hayan podido ser interpretados como usted dice. Por favor, si no me creen, vayan a mi casa y regístrenla de cabo a rabo. Ya verán que no tengo aparato de transmisión ni nada que se le parezca. Todos los delincuentes saben mentir muy bien. Mucho más los espías, cuidadosamente adiestrados para despistar a los contraespías. De manera que el bromista fue sometido a penosos interrogatorios, toda clase de investigaciones y pruebas de laboratorios, hasta el detector de mentiras. Solo después de los más minuciosos exámenes y porfiadas averiguaciones, lo dejaron libre. Cuando el gran especialista en golpecitos con los dedos regresó a su casa, su mujer realmente disgustada y sorprendida de que no hubiera escarmentado, oyó otra vez el bendito repiqueteo con variaciones. Pero esta vez no era una nueva muestra de habilidad, sino que al buen hombre le castañeteaban los dientes de susto y le temblaban ruidosamente los nudillos apoyados en la mesa. María del Carmen. ¿Qué comienzo y qué comienzo? Yo no quisiera empezar, porque el que comienza acaba, y yo no quiero acabar. Mariquita, María, María del Carmen, préstame tu peineta para peinarme. Los pajarillos y yo nos levantamos a un tiempo, ellos a cantarle al alba, y yo a llorar mi tormento. Mariquita, María, María del Carmen, préstame tu peineta para peinarme. Yo quisiera, si pudiera, ponerle puente a la mar para que la vida mía dejara de navegar. Mariquita, María, María del Carmen, préstame tu peineta para peinarme. A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. El que vive en la esperanza lo mantiene. Mariquita, María, María del Carmen, préstame tu peineta para peinarme. Voy a echar la despedida, la que echó San Pedro en Roma. Entre tantos gavilanes, ¿quién te comerá, paloma? Mariquita, María, María del Carmen, préstame tu peineta para peinarme. El tren que camina al revés. ¿Alguna vez has viajado de noche en un tren? Afuera está todo oscuro. Tú tienes sueño, empiezas a dormitar. De pronto sientes un sobresalto, el tren está caminando para atrás. Está rodando, rodando rápidamente en dirección contraria a la que llevaba antes. Está regresando a tu pueblo. ¿Pero por qué las gentes que van en el tren están tan tranquilas? ¿No se han dado cuenta? O quizá eres tú el que anda equivocado. A lo mejor el tren está yendo hacia adelante. No, porque tú sientes clarísimo que camina hacia atrás. De pronto se ven unas luces. El tren pasa junto a unas casas iluminadas. Entonces ves que realmente va caminando para adelante. ¡Uf! ¡Qué bueno! Te reclinas tranquilo en el asiento y miras por la ventana. Ahora todo está oscuro otra vez y el tren corre que te corre. Cierras los ojos y te pones a pensar. Qué chistoso que sintiera yo clarito que el tren iba al revés. ¿Y si trato de sentir otra vez lo mismo? Haces un esfuerzo, como que cambias una palanquita dentro de tu cabeza. Ya. Ya estás sintiendo en tu espalda que el tren va para atrás. Sí, está corriendo, corriendo, corriendo en la otra dirección. Mejor no, mejor que vaya hacia donde tiene que ir. Hay que hacer otra vez un esfuerzo, hay que cambiar otra vez la palanquita. Aprietas los ojos, inclinas el cuerpo hacia adelante y logras por fin cambiar nuevamente el rumbo del tren. ¡Qué alivio! Sí, vamos bien. Te reclinas en el asiento y te duermes tranquilamente. Si no has viajado de noche en un tren, quizá de todos modos te ha pasado lo mismo en un camión, por ejemplo, o en un coche. Y tampoco hace falta que esté oscuro, cualquier momento es bueno, con tal de que cierres bien los ojos y pongas todo tu empeño en imaginarte que vas al revés. Balada amarilla. En lo alto de aquel monte hay un arbolito verde. Pastor que vas, pastor que vienes. Olivares soñolientos bajan al llano caliente. Pastor que vas, pastor que vienes. Ni ovejas blancas ni perro ni callado ni amor tienes. Pastor que vas. Como una sombra de oro, en el trigal te disuelves. Pastor que vienes. El encuentro de Moctezuma y Cortés.
Envía vuestra alteza muy larga y particular relación, escribe Hernán Cortés a Carlos V, emperador de España, para darle cuenta de sus descubrimientos, de su admiración por las nuevas tierras y de la lucha por adentrarse en ellas y conquistarlas en nombre de su rey y señor. Por medio de estas cartas de relación hemos podido reconstruir los pasos de la conquista y el choque de dos culturas, la española y la indígena. Aquí relata su encuentro con Moctezuma II, gran rey de Tenochtitlán. Ya junto a la ciudad está un puente de madera como de 10 pasos de anchura, y por allí está abierta la calzada para que el agua pueda entrar y salir, y también sirve de fortaleza, porque quitan y ponen algunas vigas muy largas y anchas de que el dicho puente está hecho, todas las veces que quieren. Pasado este puente nos salió a recibir aquel señor Moctezuma como con 200 señores, todos vestidos con ropa muy lujosa a su uso. Venían en dos procesiones, muy arrimados a las paredes de la calle, que es muy ancha, hermosa y derecha. El dicho Moctezuma venía por en medio de la calle con dos señores, uno a su derecha y otro a su izquierda, y cuando nos encontramos, yo me bajé y fui a abrazarlo solo, y aquellos dos señores que con él iban, me detuvieron con las manos para que no lo tocara, y luego los tres hicieron como que iban a besar la tierra, y entonces el dicho Moctezuma mandó a uno de los que iban con él que me tomara del brazo, y él con el otro iba un corto trecho delante de mí. Y después que él me habló, vinieron también todos los demás a hablarme, uno detrás de otro muy ordenadamente, y después volvían a su lugar en la procesión. Seguimos andando hasta llegar a una muy grande y hermosa casa que él tenía arreglada para aposentarnos. Y allí me tomó de la mano y me llevó a una gran sala que estaba junto al patio donde entramos, y me hizo sentar en un estrado muy adornado que había mandado hacer para él, y me dijo que allí lo esperara, y él se fue. Al poco rato, ya cuando todos mis soldados estaban aposentados, volvió con muchas joyas de oro, plata y plumajes y con 5 o 6 mil piezas de ropa de algodón, muy hermosas y bien bordadas, y después de dármelas, se sentó en otro estrado cercano, y dijo, hace mucho tiempo, por medio de nuestras escrituras y nuestros antepasados, sabemos que no somos naturales de estas tierras, que somos extranjeros, que hemos venido a ellas de lugares extraños, y tenemos noticia de que hace muchísimo tiempo llegó a nuestras tierras un señor de quien todos eran vasallos, pero que volvió al lugar de donde había venido, y siempre hemos pensado que sus descendientes habían de venir un día a sojuzgar esta tierra y a nosotros. Y como vienes de donde el sol sale, creemos y tenemos por cierto que ese señor muy poderoso de que hablas es también nuestro señor natural, a quien obedeceremos y tendremos por señor. También dijo que no creyera más que lo que veían mis ojos, y no lo que me contaran de él sus enemigos, que muchos de ellos eran sus vasallos que con mi llegada se habían rebelado. Sé que te han dicho que mis casas tienen paredes de oro, decía, lo mismo que todas las cosas de mi servicio, y eso no es verdad. Ya ves que las casas son de piedra, cal y tierra, y mírame, yo no me hago Dios, como te han contado, soy de carne y hueso como tú y cada uno de tus guerreros. Soy mortal y palpable. Cuando él se fue nos enviaron muchas gallinas, pan y frutas y otras cosas necesarias, y así estuve 6 días, muy bien provisto de todo lo necesario y visitado de muchos de aquellos señores. Recuerdos de Eiza, un pueblecito de los Andes. Creeríase que la población, después de recorrer el valle, perdió la razón y se trazó una sola calle. Y así bajo la cordillera se apostó febrilmente como la primavera. Sus mujeres y sus flores hablan el dialecto de los colores, y el riachuelo que corre como un caballo, arrastra a las gallinas en febrero y mayo. Pasan por la acera lo mismo el cura, que la vaca y que la luz postrera. Aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. Como amenaza lluvia, se ha vuelto morena la tarde que era rubia, parece que la brisa estrena un perfume y nuevo giro. Un cantar me despliega una sonrisa y me hunde un suspiro. Los hijos del sol. En la región de los Andes peruanos, cerca del valle del Cuzco, hay una colina llamada Tamputoco, que en lengua quechua, la lengua hablada por los pueblos muy antiguos de la zona Tiwanaco, quiere decir posada con nicho. Cuenta una antigua leyenda india que en esta colina había 3 cavernas de las cuales surgieron los fundadores del imperio inca.
De la cueva central salieron los hijos del sol, Manco Cápac, sus tres hermanos, Cachi, Ucho, Auca, y sus cinco hermanas. De las cuevas laterales salieron los 10 jefes de los primeros clanes con su gente. Manco Cápac, sus hermanos, por ser de origen divino, se convirtieron en los jefes superiores de todos los clanes. Como la región próxima a la colina Tamputoco era muy árida e inhospitalaria, decidieron buscar un lugar más apropiado para instalarse. El viaje duró varios años, pues no era fácil encontrar un lugar habitable en plena montaña. Durante la peregrinación, Manco Cápac dio pronto muestra de ser el más prudente, sagaz y aguerrido de los cuatro varones. Los clanes lo eligieron como el jefe supremo de toda la tribu. Cuando ya habían descendido bastante, fueron encontrando algunos valles ya habitados por otras tribus con las que trabaron amistad y convivieron algunas temporadas. En esa época, Manco Cápac eligió por esposa a Mama Ocllo, doncella muy inteligente y hábil en las tareas domésticas. También por entonces Manco Cápac y el pueblo comprendieron que era muy difícil combinar los criterios sobre la forma de gobernar entre cuatro jefes. Manco Cápac y el consejo de los jefes de clanes resolvieron dar a los otros hermanos misiones específicas según su condición divina. Cachi, el violento, debió volver a la gran caverna de Tamputoco para conservar el fuego sagrado. Desde entonces vive en la gran cueva como dios del fuego y los volcanes. Ucho, el audaz, quedó convertido en un ídolo, dios de la guerra en la colina de Guanacauri. Auca, magnánimo y prudente, fue elegido dios protector del pueblo. Manco Cápac y su pueblo siguieron después del peregrinaje hasta llegar al Valle del Cuzco. El bastón de oro del emperador les avisó que era un lugar fértil y al abrigo de los terribles huracanes andinos. El valle estaba ya ocupado por algunas tribus o grupos que pronto reconocieron la superioridad de los incas y se fundieron con ellos. Manco Cápac y Mama Ocllo enseñaron a todos los medios de vida más apropiados al terreno. El cultivo del maíz y otros granos y el cuidado de la llama, el animal de más utilidad en esa zona. También les enseñaron cómo aprovechar los productos derivados de las dos ocupaciones fundamentales. De este modo echaron las bases de un gran imperio, unieron a las tribus vecinas, más por el afán de progreso que por el uso de la fuerza, y fundaron Cuzco, capital del imperio inca, o sea el de los hijos del sol. El casamiento del piojo y la pulga. El piojo y la pulga se van a casar, y no se han casado por falta de pan. Responde la hormiga desde su hormigal. Que se hagan las bodas, que yo daré el pan. Albricias, albricias, ya el pan lo tenemos. Pero ahora la carne, ¿dónde la hallaremos? Ahí responde el lobo desde su logal. Que se hagan las bodas, que carne aquí hay. Albricias, albricias, ya carne tenemos. Pero ahora el vino, ¿dónde lo hallaremos? Responde el mosquito desde el mosquital. Si me dan un frasco, lo voy a buscar. Albricias, albricias, ya vino tenemos. Pero de quién dice ahora sí, ¿qué haremos? Responde la araña desde el arañal. Que se hagan las bodas, que yo iré a guisar. Albricias, albricias, ¿quién dice tenemos? Pero ahora que encante, ¿dónde lo hallaremos? Responde una rana desde su ranal. Que se hagan las bodas, que yo iré a cantar. Albricias, albricias, ¿quién cante tenemos? Pero de quién baile ahora sí, ¿qué haremos? Responde una mona desde su nogal. Hágase la boda, que yo iré a bailar. Albricias, albricias, ya todo tenemos. Solo de madrina quién sabe qué haremos. Responde la gata desde la cocina. Que se hagan las bodas, yo seré madrina. Albricias, albricias, madrina tenemos. Pero ¿y el padrino dónde lo hallaremos? Responde el ratón, como buen vecino. Si amarran la gata, yo seré padrino. Se hicieron las bodas, hubo mucho vino, se soltó la gata, se comió al padrino. Se soltó la gata, se comió al ratón, ¡ay, qué mala suerte! Todo se acabó. Cuento de los hermanos Martínez. Cuando nació el mayor de los hermanos Martínez, se agrió la leche en la olla y se cayó el primer chayote de la enredadera. La tía Socorrito, a quien le gustaba hacer profecías, aprovechó el momento para decir: la leche agria y el chayote espinoso indican que este niño que acaba de nacer va a tener un carácter agrio y espinoso. Es decir, va a ser insoportable.
Se equivocaba. El niño nunca dio guerra y no lloró, ni cuando le echaron el agua del bautismo. Le pusieron Manuel y en adelante, todos los que lo conocieron lo llamaron Meme Martínez. Cuando nació el menor de los hermanos Martínez, cantaron los pajaritos y el campo se llenó de flores. La tía Socorrito profetizó: este niño va a ser precioso, y tan simpático que la gente va a pelearse por estar con él. Los que la oyeron decir esto voltearon a donde estaba el recién nacido y lo vieron amoratado, abriendo la boca y llorando. Le pusieron Guillermo y le dijeron Memo. La tía Socorrito había vuelto a equivocarse. Memo Martínez no fue precioso sino enclenque, y nadie se peleó por estar con él porque siempre fue latoso. Lloraba de hambre, lloraba de miedo y lloraba de envidia. Sus padres, con tal de no oírlo llorar y con esperanza de que se compusiera, le daban la naranja más grande y el bistec más jugoso. Mientras Memo lloraba, Meme crecía sano y fuerte y aprendió a leer sin que nadie le enseñara. Un día, la tía Socorrito entró en el cuarto y lo encontró leyendo el periódico. Este niño, profetizó la tía Socorrito, va a ser licenciado. Se había equivocado otra vez. Meme era tan bueno y en su casa lo querían tanto, que nadie se dio cuenta de que ya estaba en edad de ir a clases. Pasó el tiempo y Meme entró en la escuela el mismo día que su hermano, que era 3 años más chico que él. Al dejar a los dos niños en la puerta de la escuela el primer día de clases, la madre le dijo a Meme: tú, que eres el mayor y el más fuerte, tienes obligación de cuidar a tu hermanito. Meme obedeció al pie de la letra. No solo defendía a su hermano cuando los niños más grandes le querían pegar, sino que le ayudaba a repasar las lecciones y le hacía las tareas. Así pasaron la primaria, y al llegar al fin del 6º año, Meme escribió una composición sobre los niños héroes y la mandó a un concurso, pero en vez de poner su nombre escribió, debajo del título, el de su hermano, Guillermo Martínez. La composición ganó el primer premio, que era una beca para estudiar la secundaria. Así fue como los hermanos Martínez se separaron, Meme entró de aprendiz en la carpintería de su padre y fue carpintero toda la vida. Memo, en cambio, se fue a estudiar en la Ciudad de México, y a pesar de ser el más tonto de los dos, llegó a licenciado. La manera en que Memo llegó a licenciado es la siguiente. De tanto comerse la naranja más grande y el bistec más jugoso, se le quitó lo enfermizo, fue creciendo y llegó a ser un grandulón. Pero como además de grandote era envidioso, empezó a golpear a sus compañeros para quitarles lo que tenían y que a él le gustaba. A uno le quitó el reloj, a otro la cámara, a otro el estuche de dibujo, y así sucesivamente hasta que llegó a ser conocido como el terror de la Josefa Ortiz de Domínguez. Una tarde, después de clases, se juntaron en un salón de la escuela todos los estudiantes que habían sido molestados por Memo Martínez y estuvieron discutiendo la manera de defenderse, de vengarse o de deshacerse de él. El estudiante Cabañas, que había perdido su estuche de dibujo, fue el que dio la solución. Entre todos deberían escribir un ensayo titulado ¿Por qué creo en mi patria? Y mandarlo a nombre de Memo Martínez, al concurso que ese año organizó una compañía de aviación. El primer premio era la vuelta al mundo de un estudiante. La idea fue aprobada, todos trabajaron mucho y el ensayo quedó tan bien que fue premiado. Todos los estudiantes que habían sido víctimas de Memo Martínez, que eran más de 100, lo acompañaron al aeropuerto para despedirlo y nunca se oyó cantar las golondrinas con tanta alegría. Memo Martínez estuvo fuera del país varios años y regresó licenciado en economía. Tuvo muy buenos empleos y ganó mucho dinero. Pasaron los años y Memo fue tan famoso que fue nombrado hijo predilecto de su pueblo natal. Cuando regresó al pueblo a recibir las llaves de la ciudad, llegó en un coche muy elegante a la carpintería de su hermano y lo encontró cepillando una tabla. Los hermanos se quedaron mirando uno al otro durante un momento. No se habían visto en 40 años. Se abrazaron emocionados y después el hermano licenciado miró las manos encallecidas del carpintero por el cepillo y la tabla, y le dijo, con voz temblorosa: no sabes cómo te envidio, Meme. Yo hubiera querido ser carpintero. Amanecer.
El sol sale cada día, va tocando en cada casa, da un golpe con su bastón y suelta una carcajada, que salga la vida al sol, de donde tantos la guardan, y veréis cómo la vida corre de sol empapada. Encanto de luna y agua. La luna pesca en el charco con sus anzuelos de plata. El sapo canta en la hierba, la rana sueña en el agua. Y el mirlo afila su voz y el pico contra las ramas. Cristóbal Colón. Hace casi medio milenio un joven marino llegó de Italia a Portugal en busca de ayuda para una gran empresa. Él decía llamarse Cristóforo Colombo. Ahora lo conocemos como Cristóbal Colón. Este joven había navegado ya todos los mares conocidos hasta entonces, porque su vocación de marino era evidente desde su niñez. Le interesaba todo lo relacionado con embarcaciones y con el mar, y desde pequeño se había ganado la vida ayudando a su hermano Bartolomé a dibujar mapas y a construir esferas armilares. Le encantaba ir a los muelles para ver cómo los marineros descargaban de sus veleros mercancías traídas de países lejanos. Monos, colmillos de elefantes, alfombras y sedas exóticas, y entonces se ponía a soñar que él también iba por el mar al encuentro de aquellas tierras que dibujaba en los mapas de su hermano, las que visitó Marco Polo en su aventurado viaje a Japón, China y la India. Cuando estaba en casa, se pasaba horas y horas inclinado sobre un viejo mapa que demostraba que la tierra era redonda. Y decía: si parto en línea recta de una playa del occidente de Europa y navego hacia el poniente, podría llegar al Asia mucho más rápido que los portugueses, que contornean el África, navegando hacia el sur y luego hacia el este. Más sencillo sería dirigirse al oeste desde Lisboa. ¿Por qué no intentarlo? Y hacía estudios y cálculos, pero cuando los contaba, nadie le hacía caso. ¡Qué locura pretender cambiar la ruta de las Indias!, decían encogiéndose de hombros. Y le volvían la espalda. La verdad, creían que Colón estaba medio chiflado. Pero Colón no se desanimaba, y a fuerza de insistir consiguió una entrevista con el rey Don Juan de Portugal. Tampoco tuvo mucha suerte con el rey. También Don Juan dudaba. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que Asia está cerca y al otro lado del Atlántico?, le decía. Porque he estudiado los antiguos mapas. Y si, como supongo, la Tierra es redonda, a fuerza tienen que existir tierras al otro lado del Atlántico. Si su majestad me confía la dirección de un barco, hallaré las tierras que visitó Marco Polo, estoy seguro. Quizá tu idea sea buena, dijo el rey, quizá no. Reuniré a los sabios del reino y escucharemos sus consejos. Pero después que los sabios oyeron las proposiciones de Colón, dijeron que eso no era posible, que estaba loco si trataba de cruzar el Atlántico en dirección contraria a la acostumbrada. Colón salió del palacio muy desanimado, pero pensando que todavía en Europa había muchos reyes a quienes exponerles su proyecto. Aún quedaban, por ejemplo, Fernando e Isabel, reyes de España. Y a España se dirigió. Cuando consiguió exponer sus teorías en palacio, el soberano pensó que la idea de Colón no estaba del todo mal, y la reina fue de la misma opinión. Pero ¿cómo podrían los reyes ocuparse en equipar una expedición cuando la guerra contra los moros no les dejaba tiempo ni dinero para nada? Como el rey de Portugal, los de España reunieron a los sabios del reino, y después de muchas deliberaciones, dijeron no a las proposiciones de Colón. Tal vez cuando se arroje a los moros de España podría tomarse en consideración ese proyecto. Aguarda, pues, y vuelve entonces, le dijeron. No puedo aguardar más, contestó Colón. Iré a ver al rey de Francia. Pero la reina Isabel lo hizo llamar de nuevo. Había algo en aquel loco proyecto que la fascinaba. Por eso decidió que la expedición se hiciera patrocinada por los reyes de España. Ella, Isabel, empeñaría sus propias joyas, si era necesario, y así fue. Equipó Colón sus carabelas en el puerto de Palos, y en un amanecer de verano, en agosto de 1492, las tres carabelas desplegaron las velas adornadas con una gran cruz, y comenzaron a navegar por el Atlántico. Por primera vez surcaban un mar desconocido, sin divisar tierra por ninguna parte. El azul de las aguas los rodeaba, y sus carabelas eran como cáscaras de nuez en medio de la inmensidad.
Y los viejos marineros, hábiles y arriesgados, comenzaron a tener miedo, a hablar del viento del este que soplaba sin cesar, y que impedía variar el rumbo del buque. De las serpientes marinas, inmensas y voraces, que se tragaban las embarcaciones con todo y tripulación. De que quizá no volverían jamás a España. De que no debieron aventurarse por el mar con un loco por capitán. A duras penas Colón alcanzaba a apaciguar a sus marineros, que ya pensaban arrojarlo al mar por la borda del buque. De nada sirven los lamentos ahora, les decía. Vamos en busca del oriente por el occidente, y con la ayuda de Dios llegaremos a donde me propongo y volveremos a España cargados de oro. Los marineros, rezongando, volvían a sus puestos, pero por más que sus ojos se fijaban en el horizonte, no lograban divisar tierra. Así pasaron muchos días. De nuevo los hombres murmuraban contra Colón y el motín estaba a punto de estallar. Lo impidieron ciertos signos de que la tierra estaba cerca. Una noche se vio cruzar, volando por encima de las carabelas, una bandada de pájaros. Cierta tarde los marineros vieron flotar unas cañas sobre el agua. Sin embargo, no lograban divisar más que agua y agua en el horizonte. Volvía a rugir el motín, y los marineros más rebeldes hablaban otra vez de arrojar a su capitán al agua, cuando se oyó la voz del vigía de la Pinta, Rodrigo de Triana, que gritaba a todo pulmón: ¡Tierra! ¡Tierra! Los marineros pensaron que era un espejismo, pero Colón, con gran tranquilidad, tomó el catalejo y dijo: aquello es tierra. Pocos marineros pudieron dormir aquella noche. La mayor parte se quedó sobre cubierta, contemplando aquella tierra a la vista, preguntándose si a la mañana siguiente divisarían los techos dorados de los palacios orientales, o si era un mundo desconocido el que tenían enfrente. Al amanecer, cuando comenzó a disiparse la oscuridad, fue cobrando forma, lentamente, una pequeña isla, una fría y blanca playa, altas palmeras verdes, húmedas por el rocío de la madrugada. Había en ella calma y un gran silencio. Silenciosos también estaban los marineros asombrados, silenciosos y en suspenso. Silbó un pájaro oculto entre unos arbustos, y otros contestaron. Más tarde, algunos hombres de piel oscura, completamente desnudos, hablando una lengua desconocida, llegaron a la orilla del mar asombrados al ver los veleros que la noche les había ocultado. Era el 12 de octubre de 1492. La primera playa de América se extendía ante los ojos de Cristóbal Colón. El destierro del Cid. En la batalla de Zamora, en España, mataron a traición al buen rey Sancho el Fuerte. Hereda el trono su hermano Alfonso. Sancho el Fuerte era muy querido de sus vasallos, y más lo era del Cid campeador, llamado Rodrigo Díaz de Vivar. En Santa Gadea, de la ciudad de Burgos, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo, el Cid toma juramento al nuevo rey de Castilla, y le dice: villanos te maten, rey, que no guerreros hidalgos. Mátente en un despoblado con los cuchillos mellados. Sáquente el corazón vivo por el costado, si tú fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano. Alfonso jura que nada tuvo que ver en la muerte de su hermano Sancho, y es aclamado rey de Castilla. Después se vuelve muy enojado contra el Cid, y le dice: mucho me has apretado, Rodrigo. El juramento fue duro, por eso saldrás de Castilla en un plazo de 9 días. También queda desterrado todo el que te sirva o acompañe. Vete de mis renos, Cid. Pero irás solo. Tu mujer y tus hijas quedarán aquí. En su casa de Vivar está Rodrigo. Lo acompañan unos cuantos amigos que se atreven a seguirlo. Somos pocos, pero firmes. Jamás te abandonaremos. Contigo gastaremos nuestros caballos, nuestro dinero y vestidos. Te seguiremos como leales vasallos, le dice su primo hermano Álvar Fáñez de Minaya. Así sale el Cid de las tierras de Vivar, y se encamina hacia Burgos. Mira hacia atrás y sus ojos se llenan de lágrimas. Queda su casa con las puertas abiertas, vacía y triste. Cuando atraviesa la ciudad de Burgos lleva 60 caballeros con él, cada uno con su pendón.
Niños, hombres y mujeres se asoman a las ventanas para verlo pasar, y dicen por lo bajo: «¡Qué buen vasallo sería si tuviera buen señor!». De buena gana lo invitarían a pasar para que descansara un poco, le darían agua y pan, y le prepararían una buena cama. Pero el rey lo ha prohibido con penas muy severas. El Cid llega a la posada donde siempre paraba. Llama a la puerta pero nadie contesta. Llama otra vez a gritos, y golpea la puerta con la empuñadura de su espada. Tienen hambre y mucha sed. Han caminado todo el día por las asoleadas y desérticas tierras de Castilla. En eso se abre la puerta y una niña de 9 años, le habla llorosa. «Campeador, no podemos darte asilo. El rey lo ha prohibido. Si lo hiciéramos el rey nos quitaría nuestra casa y nuestras tierras, y nos sacaría los ojos de la cara. Nada ganas con esto, campeador. Sigue adelante y que Dios te bendiga». El Cid comprende el llanto de la niña. Triste está su corazón cuando atraviesa la ciudad. El rey también ha prohibido que se le vendan alimentos. Pero Martín Antolínez, el leal burgalés, no le tiene miedo al rey. Él les da pan y vino, y se une a ellos. Se cumplen los 9 días del plazo. Castilla se acaba ya. La primera noche que el Cid duerme fuera de su tierra, en sueños oye una voz que le dice: «Cabalga, buen Cid, cabalga, cabalga, campeador, que nunca tan en buena hora. Ha cabalgado, varón. Bien irán las cosas tuyas mientras vida te dé Dios». El jilguero. En la llama del verano que ondula con los trigales, sus regocijos triunfales canta el jilguerillo ufano. Canta, y al son peregrino de su garganta amarilla, trigo nuevo de la trilla tritura el vidrio del crino. Y con repentino vuelo que lo arrebata, canoro, como una pavesa de oro cruza la gloria del cielo. El principito y yo. Cuando era pequeño me encantaban los relatos sobre la vida de los animales extraños que viven en lugares casi desconocidos. Me gustaban tanto, que una vez tendría entonces unos 6 años, quise dibujar una boa, pero mi dibujo no tuvo el éxito que yo esperaba. Nadie lo entendió y hasta hubo quien se burló de mis pretensiones de ser pintor. Ante semejante fracaso decidí hacerme aviador. De ese modo podría viajar a mi antojo por el mundo y ver con mis propios ojos esos fabulosos animales. He cumplido este último propósito y he viajado mucho. En mi vida de explorador no me han faltado emociones ni aventuras. Hoy quiero contarles la más extraordinaria de todas. Hace más de 6 años iba en mi avioneta cruzando el Sahara cuando de pronto el motor empezó a fallar y debía aterrizar en pleno desierto. Al revisar el motor vi que la avería era bastante seria y sentí entonces, quizás por primera vez en mi vida, un terrible desamparo y un miedo enorme. No llevaba conmigo ni las refacciones, ni las herramientas necesarias para reparar el motor y, para colmo de males, la comida y el agua potable que llevaba solo podrían alcanzar para una semana, a lo sumo. Entretanto ya había oscurecido. Decidí pasar la noche sobre la arena, cerca de mi avioneta, y buscar al día siguiente, con más calma, la manera de salir a flote de mi angustiosa situación. En realidad la preocupación no me dejó pegar los ojos hasta que el cansancio me venció cerca del amanecer. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando entre sueños me pareció oír una extraña vocecita que decía: «Por favor, dibújame un cordero». Me paré de un salto frotándome los ojos por si se trataba de un sueño. Pero no, ahí estaba, enfrente de mí, un extraño personaje. Yo no podía salir de mi asombro. Mi visitante vestía un traje estrafalario, solo semejante a los que recordaba haber visto en mis viejos libros de cuentos, y no parecía una persona extraviada en el desierto, como lo estaba yo, pues no daba muestras ni de tener sed o hambre, ni de tener miedo, como el que yo sufría. Además, si a primera vista me pareció un hombre pequeñito, inmediatamente la viveza de los ojos y su carita ingenua me hicieron ver que se trataba de un chiquillo. Cuando al fin pude hablar, le pregunté quién era y qué estaba haciendo solo en medio del desierto. El muchachito, como si no me hubiera oído, repitió muy serio: «Por favor, dibújame un cordero». Aturdido como estaba con tantas peripecias, saqué de mi mochila un lápiz y unas hojas de papel casi sin pensarlo.
Pero enseguida recordé que después de mi fallida experiencia infantil no había vuelto a dibujar nada, y que no sabía ni por dónde empezar. Así se lo dije a mi visitante, pero el chiquillo, sin darle importancia a mi advertencia, insistió tranquilamente. Eso no importa. Dibújame un cordero. En otras circunstancias me habría negado, pero en ese momento no era del todo dueño de mis actos, y traté de complacerlo, pero solo atiné a repetir mi dibujo infantil, el de la boa muy panzona porque se había tragado un elefante, con el cual empezó y terminó mi carrera de pintor. Entonces sí que mi sorpresa no tuvo límites. Al entregarle mi dibujo, el chiquillo me reprochó: «No te he pedido un elefante dentro de una boa. La boa es peligrosa y el elefante me dará mucha lata porque en mi país todo es muy pequeño, lo que quiero es un cordero». Desde ese instante ya nada podía sorprenderme. Mi extraño visitante era la única persona que había sabido interpretar aquel dibujo que me costó tantas lágrimas. De inmediato el chiquillo se ganó mi simpatía y agradecimiento, me curó el mal humor y hasta consiguió que me olvidara, al menos por un rato, de mis angustias. Entonces puse todo mi empeño en complacerlo e intenté dibujar el cordero que me pedía. Todo fue inútil. El chiquillo miraba mis garabatos, sonreía con indulgencia y los rechazaba siempre con alguna objeción. El primero porque estaba flaco y parecía muy enfermo, el segundo porque tenía unos cuernotes que más parecía un carnero, este por una cosa, aquel por otra, y así todos. Ya desalentado, se me ocurrió una inocente broma. Hice un dibujo geométrico muy simple, y al entregárselo traté de justificarme diciéndole: «Es una caja. El cordero que quieres está adentro. Los agujeros son para que pueda respirar». Jamás pensé que mi treta diera el resultado que dio. El muchachito vio mi dibujo y los ojos se le pusieron brillantes, después exclamó con insospechada alegría: «Por fin, esto es precisamente lo que quería». Luego se puso algo serio y dijo muy preocupado: «Pero, oye, ¿necesitará mucha hierba mi corderito?». «¿Por qué me lo preguntas?», repliqué intrigado. «Porque en mi planeta todo es muy pequeño», me contestó. Sin prestar atención en ese momento a lo de «en mi planeta», le aseguré que habría hierba suficiente, pues yo había dibujado un cordero muy pequeño. El chiquillo inclinó su cabeza para mirar nuevamente el dibujo y murmuró como si hablara consigo mismo: «Ni tan pequeño. Mira, se ha dormido». Así fue como conocí al principito. Principito, sí. Ese chiquillo que se me apareció en la situación más angustiosa de mi vida, y del cual ustedes ya conocen algunas anécdotas, es el hijo del rey de un lejano, pequeño y raro planeta. Necesité algún tiempo para conocer su historia, y esto a fuerza de paciencia para ir juntando algunas palabras y frases sueltas entre las peripecias que me iba contando. Así, poco a poco, fui conociendo su vida y sus aventuras, al mismo tiempo que iba creciendo nuestra amistad. Nunca más he vuelto a verlo. Desapareció, tan misteriosamente como había llegado, la víspera del día en que mis amigos lograron encontrarme y me salvaron de una muerte segura. Cuando desapareció me puse muy triste. Después, al ver llegar a mis compañeros, comprendí claramente que el principito se me había aparecido solo para acompañarme en mi triste situación, para que pudiera soportar sin volverme loco el desamparo en el desierto inmenso, la sed, el hambre y el miedo. Nunca más he vuelto a verlo, pero no he podido olvidarlo. Tampoco he olvidado sus pláticas, que me enseñaron a ser más feliz. Por eso mismo he querido que también sea amigo de todos ustedes. Ya he contado algunas de sus aventuras, ahora ya saben quién es. Oda del albañil tranquilo. El albañil dispuso los ladrillos. Mezcló la cal, trabajó con arena. Sin prisa, sin palabras, hizo sus movimientos alzando la escalera, nivelando el cemento. Hombros redondos, cejas sobre unos ojos serios. Venía pausado y iba en su trabajo y de su mano la materia crecía. La cal cubrió los muros, una columna elevó su linaje, los techos impidieron la furia del sol exasperado. De un lado a otro iba con tranquilas manos el albañil moviendo materiales. Y al fin de la semana, las columnas, el arco, hijos de cal, arena, sabiduría y manos, inauguraron la sencilla firmeza y la frescura.
¡Ay, qué lección me dio con su trabajo el albañil tranquilo! Tríptico. Hidalgo, Bolívar y San Martín. Hidalgo. Desde niño fue hidalgo de la raza buena. Muy temprano leyó libros donde se explicaba el derecho que tiene el hombre a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Vio a los negros esclavos y se llenó de horror. Vio maltratar a los indios que son tan mansos y generosos y se sentó entre ellos como un hermano viejo a enseñarles las artes finas que el indio aprende bien, la música que consuela, la cría del gusano que da la seda, la cría de la abeja que da la miel. Tenía fuego en sí y le gustaba fabricar. Hizo hornos para cocer ladrillos. Todos decían que hablaba muy bien y que sabía mucho el cura de Dolores. Decían que iba a la ciudad de Querétaro una que otra vez a hablar con un grupo de valientes y con el marido de una buena señora. Un traidor le dijo a un comandante español que los amigos de Querétaro trataban de hacer a México libre. El cura montó a caballo y lo siguió todo su pueblo que lo quería como a su corazón. Se le fueron juntando los caporales y los sirvientes de las haciendas, que eran la caballería. Los indios iban a pie con palos y flechas o con hondas y lanzas. Entró triunfante en Celaya, con música y vivas. Al otro día junto al ayuntamiento, lo hicieron general, y empezó un pueblo a nacer. Él fabricó lanzas y granadas de mano. Él dijo discursos que dan calor y echan chispas, como decía un caporal de las haciendas. Declaró libres a los negros y les devolvió sus tierras a los indias. Él publicó un periódico que llamó El Despertador Americano. Ganó y perdió batallas. Un día se le juntaban 7.000 hombres y otro día lo dejaban solo. La mala gente quería ir con él para robar en los pueblos y para vengarse de los españoles. Pero él les avisaba a los jefes españoles que si los vencía en la batalla, los recibiría en su casa como amigos. Eso es ser grande. Se atrevió a ser magnánimo sin miedo a que lo abandonara la soldadesca, que quería fuera cruel. Iban juntos allende y él buscando amparo en su derrota, cuando los españoles les cayeron encima. Lo fusilaron una mañana, y su cabeza estuvo expuesta en una jaula, en la lóndiga de Granaditas donde estuvo su gobierno. Pero México es libre. Bolívar. Fue un hombre verdaderamente extraordinario. Vivió entre llamas, y lo era. Como los montes, era él ancho en la base, con las raíces en el mundo, y por la cumbre, enhiesto y afilado, como para penetrar mejor en el cielo rebelde. Su gloria lo circunda, inflama y arrebata. ¿No es vencer el sello de la divinidad? Vencer a los hombres, a los ríos hinchados, a los volcanes, a los siglos, a la naturaleza. Ha recorrido con las banderas de la redención más mundo que ningún conquistador, con las banderas de la tiranía. Habla desde el Chimborazo con la eternidad y tiene a sus plantas, en el Potosí, bajo el pabellón de Colombia picado de cóndores, una de las obras más bárbaras y tenaces de la historia humana. Como el sol llegan a creerlo, por lo que deshiela y fecunda y por lo que ilumina y abrasa. Muere él en Santa Marta, pero permanece en el cielo de América con el Inca al lado y el haz de banderas a los pies, calzadas las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hoy, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. San Martín. San Martín fue el libertador del sur, el padre de la República Argentina, el padre de Chile. Sus padres eran españoles y a él lo mandaron a España para que fuera militar del rey. Hablaba poco, parecía de acero. Miraba como un águila. Nadie lo desobedecía. Su caballo iba y venía por el campo de pelea, como el rayo por el aire. En cuanto supo que América peleaba para hacerse libre, vino a América. ¿Qué le importaba perder su carrera, si iba a cumplir con su deber? Llegó a Buenos Aires. No dijo discursos. Levantó un escuadrón de caballería y en San Lorenzo fue su primera batalla. Sable en mano se fue San Martín detrás de los españoles que venían muy seguros, tocando el tambor, y se quedaron sin tambor, sin cañones y sin bandera. Hay hombres que no pueden ver la esclavitud. San Martín no podía, y por eso se fue a libertar a Chile y a Perú. En solo 18 días cruzó con su ejército los Andes altísimos y fieros. Iban los hombres como por el cielo, hambrientos, sedientos. Abajo, muy abajo, los árboles parecían hierba. Los torrentes rugían como leones.
San Martín encuentra al ejército español y lo deshace en la batalla de Maipú. Lo derrota para siempre en la batalla de Chacabuco. Liberta a Chile. Esos son héroes. Los que pelean para hacer pueblos libres a los que padecen pobreza y desgracia por defender una gran verdad. Romance de la doncella guerrera. El padre, la hija, o Don Martín, la madre, el príncipe, la reina, el rey. Un narrador. El padre. Pregonadas son las guerras de Francia con Aragón, ¿cómo las haré yo, triste, viejo, cano y pecador? Oh maldita suerte mía, yo te he hecho mi maldición, que me diste 7 hijas, y no me diste un varón. Un narrador. Ahí habló la más chiquita, en razón es la mayor, la hija. No maldigáis a la suerte, que a la guerra iré por vos. Me daréis las vuestras armas, vuestro caballo Crotón. El padre. Conocerante en los ojos, hija, que muy bellos son. La hija. Yo los bajaré a la tierra cuando pase algún varón. El padre. Conocerante en los pies, que muy menuditos son. La hija. Pondréme las vuestras botas, bien rellenas de algodón. El padre. Conocerante en los pechos, que asoman bajo el jubón. La hija. Yo los apretaré, padre, al par de mi corazón. El padre. Tienes las manos muy blancas, hija, no son de varón. La hija. Yo les quitaré los guantes, para que las queme el sol. Un narrador. Al despedirse de todos, se le olvida lo mejor. La hija. ¿Cómo me he de llamar, padre, cómo me he de llamar yo? El padre. Don Martinos, hija mía, que es como me llamo yo. Un narrador. 2 años anduvo en guerra, y nadie la conoció, sino fue el hijo del rey, que de ella se enamoró. El príncipe. Herido vengo, mi madre, de amores me muero yo, los ojos de Don Martín son de mujer, de hombre no. La reina. Convídalo tú, mi hijo, a las tiendas a comprar. Si Don Martín es mujer, corales querrá llevar. Un narrador. Don Martín, como he entendido, a mirar las armas va. Don Martín. Qué rico puñal es este para con moros pelear. El príncipe. Herido vengo, mi madre, amores me han de matar. Los ojos de Don Martín roban el alma al mirar. La reina. Llevaráslo tú, hijo mío, a la huerta a descansar. Si Don Martín es mujer, a los almendros irá. Un narrador. Don Martín no ve las flores, una vara va a cortar. Don Martín. Oh, qué varita de fresno para el caballo arrear. El príncipe. Herido vengo, mi madre, amores me han de matar. Los ojos de Don Martín nunca los puedo olvidar. La reina. Convídalo tú, mi hijo, a los baños a nadar. Si el caballero no es hombre, se tendrá que acobardar. Un narrador. Todos se están desnudando, Don Martín muy triste está. Don Martín. Cartas me fueron venidas, cartas de grande pesar, que se halla el conde mi padre enfermo para finar. Licencia le pido al rey para irle a visitar. El rey. Don Martín, esa licencia no te la quiero negar. Un narrador. Ensilla el caballo blanco, de un salto se va a montar, por unas vegas arriba corre como un gavilán. La hija. Adiós, adiós, el buen rey, y tu palacio real. Que 2 años te serví como doncella leal, y otros tantos te sirviera, si no fuera al desnudar. Un narrador. Oyela el hijo del rey de altas torres donde está, revienta 7 caballos para poderla alcanzar. La hija. Corre, corre, hijo del rey, que no me habrás de alcanzar hasta en casa de mi padre, si quieres irme a buscar. Campanitas de mi iglesia, ya os oigo repicar. Puentecito de mi pueblo, ahora te vuelvo a pasar. Abra las puertas, mi padre, ábralas de par en par. Madre, sáqueme la rueca, que traigo ganas de hilar, que las armas y el caballo bien los supe manejar. La madre, abre las puertas, Martinos, y no te pongas a hilar. Ya están aquí tus amores, los que te van a llevar. La culebra. Todo el día en San Miguel Tejocote se oye el cocorocó de las gallinas, el coin coin de los puercos y el jijai jijai de los burros. Pero no siempre fue así. Antes, en San Miguel Tejocote las gentes y los animales hablaban el mismo idioma. Creo que entonces todos los días eran como una fiesta en donde todos hablan a la vez.
No sería re bueno, dijo un niño a Don Paciano, el carbonero, que yo pudiera hablar con Chichitón, el perro, o Mizton, la gata, o hasta con los animales del bosque, Tochdli, el conejo, o Mazadl, el venadito que todas las tardes baja a beber agua. No sería re bueno eso. Sí, porque aprenderías mucho de ellos, le dijo Don Paciano. Cuando hablaban con los animales, los niños eran más listos que ahora. Entonces, por ejemplo, los niños no pedían dinero a cambio de alguna ayuda, no se ponían exigentes ni caprichudos. Coadl, la culebra, les enseñó eso a las gentes. ¿La culebra? Esa mera, dijo Don Paciano, y les voy a contar cómo estuvo la cosa. Sucedió que un campesino araba su tierrita, cuando oyó que alguien gritaba desde la otra orilla de su milpa. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Decía la voz con desesperación. Y allí va el campesino, muy compadecido, para ver lo que pasaba. Iba viendo una culebra aplastada por un tronco caído. «Ayúdame, por favor», dijo la culebra. «Si nadie me saca de aquí moriré de hambre y de sed». El hombre levantó el tronco y salió la culebra. Removió su largo cuerpo, se sacudió las astillitas del tronco y dijo, «¡Ay, qué bueno! Y ahora te voy a comer». «¿Cómo?», dijo el campesino. «Si acabo de salvarte la vida». «Mesmamente por eso te voy a comer», dijo la culebra, «porque como dice el dicho, el bien que se hace con el mal se paga». «¡Ay, no!», dijo el hombre. «Estás completamente equivocada. El bien que se hace con el bien se paga». Y la culebra contestó, «No, nunca es así. Y te lo voy a demostrar. Vamos a preguntarle a tres animales. Si los tres me dan la razón, te como sin remedio». Convenidos en esto, encontraron un burro. «Amigo burro», le dijo el hombre, «yo salvé esta culebra cuando estaba atrapada por un tronco, y ahora quiere comerme, porque ella dice que el bien que se hace con el mal se paga. ¿Crees tú que ella tiene razón?». El burro masca y masca un poco de pasto y al fin dice, «la culebra tiene razón. Yo he trabajado toda mi vida para los hombres. Menos mal que todavía estoy fuerte, pero deja que me ponga viejo, y con toda seguridad me matarán para aprovechar mi cuero. Como si lo viera. Por eso el bien que se hace, con el mal se paga. Al menos así pasa con nosotros los burros». «¿Ya viste?», dijo la culebra, «¿para qué nos dilatamos? Mejor te como de una vez». «¡Ay, no!», gritó el campesino. «Todavía quedan dos para preguntarles». Se fueron y encontraron una gallina. Y el hombre le dijo, «amiga pollita, yo saqué a esta culebra de abajo de un tronco, y ahora me quiere comer. Dice que el bien que se hace con el mal se paga. Estoy seguro de que tú también piensas que está equivocada. Díselo, por favor». «Ajá», dijo la gallina. «Así es mismamente. Yo pongo mi huevo todos los días para que la gente se lo coma. El día que no lo ponga, hasta la olla del caldo voy a dar. Y eso no es justo. Por eso yo pienso que el bien que se hace con el mal se paga. Por lo menos así es para las gallinas». Al oír esto, la culebra saltó y se puso enfrente del pobre hombre, y le gritó. «¿No te lo dije? De veras que te estás poniendo necio. Podemos terminar este asunto de una vez». «No, no», gritó el hombre. «Me debes otra oportunidad más. Acuérdate del trato». Después de alegar bastante, se fueron en busca de otro animal. Ya la culebra estaba pero bien confiada de que se iba a comer al hombre. De pronto se encontraron con un coyote. El hombre le gritó, amigo coyote, necesitamos que decidas en un caso muy serio que traemos entre la culebra y yo». «Haré lo que pueda», dijo el coyote. Entonces empieza el hombre. «Esta culebra dice que el bien que se hace con el mal se paga, pero yo digo que el bien que se hace con el bien se paga. ¿De eso cómo lo voy a saber yo?», dijo el coyote. «Todo mundo sabe que un coyote nunca hace un bien». «Tienes que juzgar a fuerzas», exigió la culebra, mientras lo miraba con ojos feroces. «Yo tengo hambre». «Se lo explico para que lo entienda», le dijo el hombre. «Yo alcé un tronco de encima de la culebra. Ahora dice que me tiene que comer». «Sí», dijo la culebra, «todos saben que el bien se paga con mal.
A mí me parece que los dos se están adelantando, dijo el coyote. Antes de juzgar hay que saber si el hombre de veras hizo algún bien. Alzó un tronco. Bueno, pero eso, ¿qué quiere decir? Si la culebra se puede zafar de casi cualquier lado, no, dijo la culebra. Me tenía bien apretada. Si no fuera por este buen hombre, seguro que yo me hubiera muerto. Por eso me urge comérmelo. El coyote sacudió la cabeza. La cosa es seria, dijo. Tendré que verlo todo. Los tres regresaron a donde estaba el tronco. Yo estaba debajo de esto, dijo la culebra. ¿Cómo estaba acostada? Preguntó el coyote. La culebra se puso nuevamente como estaba cuando la encontró el campesino. ¿Y el tronco? Preguntó el coyote al hombre, ¿dónde se hallaba? Lo tendrás que poner otra vez para que lo pueda ver. El hombre levantó el tronco ese y lo encimó de nuevo sobre la culebra, para que no se escapara. ¿Estás segura que no te puedes zafar de ahí? Le preguntó el coyote a la culebra. La culebra se sacudió como un perro mojado. Luego se forció como molinillo. Después se hinchó como gusano asustado. Nada le sirvió. No, dijo. No puedo moverme ni un tantito. Bueno, dijo el coyote. Ahora estás de nuevo como al principio. El hombre ha deshecho todo el bien que hizo. No le debes nada y no tienes que comértelo. ¿No es así? La culebra tuvo que aceptar que era justo. El hombre y el coyote se fueron y allí quedó la culebra con el tronco encima otra vez. Me has salvado la vida, dijo el hombre al coyote. Gracias. En este mundo todos nos ayudamos, dijo el coyote. Mírame. Estoy enfermo y hace mucho que no cazo bien. Pero si yo me como dos de tus mejores borregos, creo que regresarán mis fuerzas. Los tendrás esta misma tarde, le dijo el hombre, y regresó a su casa. Al llegar le contó a su mujer lo que le pasó con la culebra y cómo le había salvado el coyote. Quiero que me pongas dos borregos de los más gordos en un costal, dijo. En la tarde se los llevo al coyote. Borregos, se decía la esposa cuando salió fuera de la casa. ¿Y a un coyote? El viejo se ha vuelto loco. Yo sé cómo tratar a un coyote. Así que en lugar de dos borregos, la mujer metió dos de los perros más bravos del ranchito en el costal y se los dio a su esposo. Sin sospechar, el hombre llevó el costal donde estaba el coyote y lo puso frente a él. Gracias. No me lo agradezcas, dijo el hombre. Es lo que te debo. Tú me salvaste la vida. Abrió el costal y los perros brincaron al coyote. El pobre huyó con los perros detrás y el hombre le oyó gritar. La culebra tenía razón. El bien que se hace, con el mal se paga. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Si así es, dijo el niño a don Paciano, y el bien que se hace de veras se paga con mal, entonces yo nunca haré ningún bien. No, niño, le dijo don Paciano. Haz el bien como es debido, pero no esperes que te paguen. Te confundirán con algún coyote. El agua que está en la alberca. El agua que está en la alberca y el verde choco son novios y se miran todo el día el uno al otro. En las tardes otoñales, cuando hace viento, se enfadan. El agua mueve sus ondas, el choco sus ramas. Las inquietudes del árbol en la alberca se confunden con inquietudes del agua. Ahora que es primavera, vuelve el cariño. Se pasan toda la tarde besándose silenciosamente. Pero un pajarillo que baja desde el chopo a beber agua, turba la serenidad del beso con temblor vago. Y el alma del chopo tiembla dentro del alma del agua. El sapo. Nacido de una piedra, vive bajo una piedra y cavará su tumba allí mismo. Lo visito a menudo y cada vez que levanto su piedra, tengo miedo de encontrarlo y miedo de que ya no esté más. Pero está. Escondido en ese albergue seco, propicio, estrecho, perfecto para él, lo ocupa en plenitud, inflado como una bolsa de avaro. Si la lluvia lo obliga a salir, viene a mí. Da algunos saltos pesados, se sienta en sus ancas y me mira con ojos enrojecidos. Aunque el mundo injusto lo trate como a un leproso, no temo acuclillarme y aproximar al suyo mi rostro humano. Si pudiera dominar un resabio de asco, mis manos lo acariciarían. En vez de hacerlo, ayer cometí una falta de tacto.
Mi pobre amigo, le dije, no quisiera ofenderte, pero por Dios, qué feo eres. Abrió su boca pueril y desdentada, de aliento cálido, y me contestó con leve acento extranjero. ¿Y tú? He llegado. Yo soy Nezahualcóyotl, el señor Yoyuntzin. Ya busco presuroso mi canto verdadero. Así también te busco a ti, amigo nuestro, en esta reunión, ejemplo de amistad. Yo, el señor Yoyuntzin, anhelo las flores. Una a una las recojo aquí donde vivimos. Con ansia yo quiero, yo anhelo la unión, la nobleza y la amistad. Con cantos floridos yo vivo. Como si fuera de oro, como un collar fino, como ancho plumaje de quetzal, así aprecio tu canto verdadero. Con él yo me alegro. Soluciona las adivinanzas. ¿Qué será? ¿Qué será? Las adivinanzas juegan. En medio del mar estoy. La, en medio del cielo estoy. La, el pirul me tiene a mí. La, y. En medio del sol estoy. La, o. El burro la lleva a cuestas. La, u. Más de 20 señoras. Las letras.